Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bárbara y si eres nuevo en este canal, te sugiero te suscribas, ya que aquí podrás encontrar muchísima información sobre acuarelas que estoy segura te va a interesar bastante. El día de hoy te mostraré cómo preparar tu hoja para que puedas hacer un mixing chart perfecto. Si no sabes cómo sacar la medida para que quede tu hoja perfectamente proporcionada según los colores que vas a utilizar para tu mixing chart, no te pierdas ni un instante de este video, ya que aquí te explicaré paso a paso cómo puedes preparar tu hoja para hacer este mixing chart. Prepara tu lápiz y tus reglas y pongamos manos a la obra. Comenzaremos sacando de qué medida deberán quedar nuestros cuadritos con tan solo 5 pasos. Paso número 1. Mide el ancho de tu hoja. En este caso, mi hoja mide 22.9. Paso número 2. Vamos a dejar un centímetro de cada lado para que quede un espacio de marco. Así que, al ancho de tu hoja, réstale los 2 centímetros que son los que quedarán de espacio. Paso número 3. Suma todos los colores que quieres usar. En este caso, tenemos 14 colores. Ahora piensa qué distancia quieres dejar entre cuadro y cuadro. Aquí dejaremos 3 milímetros. Multiplica el número de colores, aquí sería 14, por los milímetros de separación, o sea, 0.3. Paso número 4. Al resultado anterior, súmale el número de colores. Y paso número 5. Divide el ancho de tu papel entre el resultado anterior. Será la medida que tendrá cada uno de tus cuadritos. Recuerda, cada uno lo vas a separar con 3 milímetros de distancia y la tabla te quedará con una columna extra para poner el nombre de cada color. Después de todas estas matemáticas, ahora sí es hora de poner manos a la obra y comenzaremos a dibujar todos los cuadritos. Aquí tengo la hoja ya lista, pero te explicaré paso a paso qué fue lo que hice. Primero, como primer paso, tracé una línea horizontal en todo el ancho de mi hoja, dejando un espacio, el cual sería el espacio que me va a quedar en la parte inferior de mi tabla. Segundo, comencé dejando un centímetro de cada lado de la línea, o sea, medí un centímetro al inicio y un centímetro al final. Este, como lo habíamos comentado, sería el marco de nuestra tabla. Tercero, con una regla medí a partir de un centímetro y coloqué una marca cada 1.1 centímetros y cada 3 milímetros. Tip: con tu lápiz coloca una marca en tu regla en donde estén las medidas que vas a ir marcando. En este caso las coloqué al 1.1 centímetros y después de 3 milímetros, o sea al 1.4 centímetros. Así te será más fácil ubicar las medidas cada que coloques tus marcas. 4. Tracé las líneas de los marcos al centímetro del inicio y al centímetro del final. Y teniéndolas listas, realicé el paso anterior, o sea, coloqué una marca cada 1.1 centímetro y cada 3 milímetros. Ojo, esta vez directamente de donde comienza la línea sin dejar el centímetro de marco. Y quinto, teniendo todas las marcas, uní los puntos. Tracé una línea inclinada de esquina a esquina y coloqué los nombres en los cuadritos, teniendo cuidado de que tuvieran el mismo orden, tanto horizontalmente como verticalmente. Teniendo listos todos estos pasos, ahora sí es momento de comenzar tu mixing chart. No te pierdas el siguiente video, ya que en él te explicaré cómo pintar tu mixing chart. Suscríbete al canal para que te llegue la notificación cuando suba este video y los demás que estaré subiendo. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like y dime, ¿qué piensas de los mixing charts? Si ves este video ya que esté listo el siguiente video de cómo pintar tu mixing chart, te lo dejaré aquí arriba y en la cajita de la descripción. Espero te sea útil este video y te animes a realizar tu mixing chart.
Sígueme en mis redes sociales en las cuales me puedes encontrar como Vía Acuarela. Y si te animas a hacer el mixing chart, no olvides etiquetarme en Instagram como @Vía Acuarela. Que tengas hoy y siempre un excelente día.